Muy buena. Hoy quiero enseñaros una consola que tengo ahí, que es muy antigua, ¿vale? A ver si os trae buenos recuerdos. Pues esta de aquí, que tengo aquí. Esto es una Sega Saturn, ¿vale? Antigua. Este era el botón de abrir, donde se metían los discos. Este es el botón de encendido de la consola. Y este es el reset. Y bueno, esta es. Aquí es donde se metían los mandos. Y aquí pone Sega. Aquí atrás, ¿vale? Tiene el para enchufar VGA. Esta está modificada, ¿vale? Porque si os enseño aquí otro Sega Saturn que tengo, ¿vale? Pues os dais cuenta que el VGA ya no está, ¿vale? Esta es la auténtica. Esta está modificada. Bueno, os voy a enseñar. Esta consola se enchufaba dos mandos, ¿vale? Y aquí tenía para introducirle una memoria. Se le podía poner una memoria para guardar juegos. O bien cartuchos también, que lo había cartucho de juego. Podía jugar con juegos de cartucho, pero valía mucho dinero, ¿vale? Y os voy a enseñar el mando, ¿vale? De la Sega Saturn. Mirad qué maravilla, ¿vale? Con esto ya podía jugar a los juegos. Y os voy a enseñar algunos juegos que tengo de la Sega. Este es uno que a mí me gusta mucho. Es muy antiguo, pero de Sega Rally. Y os voy a enseñar el disco. Viene con su librito. Y bueno, aquí tenéis el disco, ¿vale? Está súper súper guay. Bueno, también tengo aquí otros juegos. Por ejemplo, este de Sega Saturn, Guardian Heroes. Que si podéis fijaros, está partido, ¿vale? Tiene una raja ahí bastante grande. Pero el juego funciona, eso es lo increíble, que sigue funcionando. Y luego tengo aquí otro juego, Bate Arena Tos Tinden. El nombre no me lo sé muy bien, pero bueno, os lo enseño ahí para que lo veáis. Y bueno, ahí tengo algunos juegos más de la Sega Saturn. Pues bueno, y aquí ya de paso, para terminar el vídeo, os enseño la japonesa. Esta es una maravilla, pero funciona con este adaptador de corriente a 120 voltios, creo que es, o a 120 vatios, a ver. No, mentira, a 110 voltios. Esto, sin esto, ¿cómo deciros? Esto no funciona, esta consola no funciona sin este adaptador, ¿vale? Esta consola no se puede enchufar a 220 voltios porque no pega un chispazo y quemamos la fuente de alimentación. Pero bueno, aquí tenéis esta maravilla, esto es una maravilla, funciona, está perfectamente de lente y de todo. Y esta también la tengo completa, ¿vale? Tanto con su cargador, con su, bueno, mando y su corriente, todo. Y el cable de vídeo, ¿vale? Y bueno, no me enrollo más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.